¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Son las 11 con 15 minutos de la mañana del día 23 de mayo de 2023. Pues vamos a comenzar con las condiciones atmosféricas que tenemos en general en el país y en particular aquí en nuestro estado de Jalisco. Vuelven las temperaturas altas después de un fin de semana con nubosidad proveniente del Pacífico que hizo que la temperatura máxima bajara un poquito. Aquí en la zona metropolitana, al orden de los 30, 31 grados. Y ahora se revierte la situación porque hay menos nubosidad, no llega mucha nubosidad del Pacífico y por lo tanto las temperaturas vuelven a ascender. Amanecimos hoy con una temperatura en la zona metropolitana de los 16 a los 17 grados y en la tarde vamos a estar rondando los 33, 34 grados. Otras zonas del territorio de nuestro estado con temperaturas mucho más elevadas, como se trata de Bolaños, que están arribando a los 38, 39 grados por la tarde, también en algunos sectores de los Altos Norte. En general, ese es el panorama que tenemos, poca nubosidad o casi ninguna en algunos puntos del interior de nuestro estado y poca lluvia. Poca lluvia, las lluvias disminuyen. Hasta esperar el fin de semana, alrededor del viernes al domingo, ya para despedir el mes de mayo, tendremos otro pequeño ciclo con algunos aguaceros. Lo típico de este mes de mayo, así se comporta con algunos aguaceros a partir de la segunda quincena sobre todo. Y eso es lo que está sucediendo. En general, el panorama, tanto en el Atlántico como en el Pacífico es absolutamente no hay ningún sistema que pueda ocasionar un ciclón tropical en los próximos días, está tranquilo y en general en el país también está bastante tranquilo, solamente en la península de Baja California y en el estado de Baja California Sur llega alguna nubosidad del Pacífico, también después se traslada esa nubosidad hacia el centro y noreste, centro norte y noreste, donde en las zonas montañosas ocurren algunos aguaceros, algunas tormentas eléctricas. Y en general en el sureste también la nubosidad es bastante poca y también bastante poca la lluvia. Ese es el panorama general que tenemos, así va a permanecer el día de hoy. Aquí la zona metropolitana, como ya les dije, con mucho calor y esta situación va a durar todavía varios días más. Vamos a ver la imagen de satélite de este momento que nos está mostrando. Como les comenté, el panorama es de poca nubosidad en gran parte del territorio nacional, solamente aquí en el estado de Baja California Sur, alguna nubosidad que llega del Pacífico, pero que no provoca precipitaciones. Donde sí pueden ocurrir algunas precipitaciones en la sierra del noreste, ahí sí tenemos alguna nubosidad que puede provocar algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas en horas de la tarde. Tranquilo, realmente el Pacífico Oriental, no hay ningún sistema que pueda provocar un ciclón tropical y tampoco en el Caribe, Golfo de México, ni en el Atlántico. Por el momento, la temporada ciclónica inactiva. No hay ciclón tropical alguno en la región. Pero bueno, vamos a ver algunos amigos que pudieran estar ya conectándose. A ver a quién tenemos por acá. Rápidamente. Aquí tenemos a Miguel de Torre. Buenos días, Miguel. A Gustavo Esparza también, buenos días, como siempre, Gustavo. Alicia González, buenos días. Maru García Chapina, como siempre también, muy buenos días para ti. Ana Rosa Rodríguez González, buenos días desde la región Valles, región muy productiva y donde he estado ya en varias ocasiones ofreciendo conferencias en Agualulco, bueno, en la Hacienda del Carmen, en Exatlán, he dado un buen recorrido por esa región. Adriana Castorena, como siempre, buenos días. Y aquí tenemos también a Mario Hugo Ruiz Parra. Saludos, Mario Hugo. En general, saludos a todos, que tengan un excelente día. Cuídense mucho del golpe de calor, temperaturas muy elevadas,
algo de contaminación en la zona metropolitana de Guadalajara. Así que a cuidarse y a mantenerse hidratado y con algún tipo de protección solar por la intensa radiación que tenemos. Es lo que tenemos por el momento. Que la pasen bien, que tengan excelente día.